Vamos a ver dos ejemplos. ¿Cuánto tiempo habrá estado invertido un capital de 85 mil pesos que produjo un interés de 35 mil 700 en una tasa anual de 21%? Tenemos la fórmula que I es interés igual a capital por tasa de interés por tiempo. Despejado, pues estos dos que están multiplicando pasan del otro lado dividiendo. Y sustituimos datos. Dice que produjo un interés de 35.700. Entonces ponemos en interés 35.700. En capital 85.000. Y en tasa anual 21%, que sabemos que se pone de manera puntual. Es decir, se divide entre 100. 21 entre 100, 0.21. Y ya el tiempo nos daría a 2, 2 años, porque lo estamos haciendo de manera anual. Y aquí el interés exacto y el interés ordinario de un capital de 20 mil pesos al 9% anual desde el 10 de mayo hasta el 15 de septiembre del mismo año. Haciendo el cálculo del número de días, son 128 días. Entonces, para un interés exacto, sería la fórmula sería la misma que tenemos previamente aquí. Interés es igual a capital por tasa de interés por tiempo. Entonces, aquí es capital, 20 mil pesos, tasa de interés 0.09 y el tiempo va a ser de manera anual. Entonces, vamos a poner 128 entre 365. Nuestro resultado o los intereses van a ser 131.2328 pesos. Y para el interés ordinario sería igual capital 20.000 por la tasa de interés que es 0.09 y el tiempo sería 128 entre 360 igual a 640 pesos.